¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Lochi y sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie The Binding of Isaac Repentance. El sufrimiento de Isaac, expansión, arrepentimiento. Y bueno muchachos, estamos en el último capítulo de la semana en el cual nos compete terminar como tal a Tainted Bethany. Ya con eso solamente nos quedaría jugar con Tainted Jacob y todo está bien hecho, ¿vale? A ver muchachos, habiendo dicho todo eso, bueno, Tainted Jacob llegará la próxima semana para ver si lo culminamos lo más rápido posible y a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a darle cañita, porque la cañita es lo que más necesitamos, ¿eh? Pues nos toca ir solamente a Mega Stanley y Adelam. Son desbloqueos que son fáciles y podemos ir a través de Mother además, si nos tentamos, ¿eh? A ver, he conseguido un corazón, gracias a lo que sería... Ah, cierto que en la partida anterior... En la partida anterior conseguimos el tema de... la Eden's Blessing, lástima que nos ha salido una mejora de rango. No es mi favorita mejora, pero bueno, es lo que hay. Conseguimos la batería, por cierto. Ya empecé a recibir daño porque obviamente Bethany tiene la hitbox aumentada. No sé por qué, pero me da a mí la impresión de que así es y así será. Tenemos a la XL. Eso, por cierto, es muy interesante. Joder, macho, pero no te digo. Me salen chorrocientos mil enemigos que me quitan 20.000 cada vez que pueden, tío. O sea, ¿qué le pasa a mi habilidad de esquive? Se va el truño, tío. Se va la Sofía, ¿eh? Adiós. Mi habilidad de esquive es igual a menos cero cuando estoy jugando con Tainted Bethany. Es una cosa flipante, tío. Pero es flipante. Que tú dices, tío, ¿qué pasa? Pero ¿quién te enseñó a esquivar, eh? Vale, ya al menos casi tenemos a este buen hombre muerto. Ojalá nos toque Shoot a Whoop, sería muy interesante adquisición y más con Bethany, ya que es una cantidad bastante increíble de daño. ¡Tum! Pues sí muchachos, yo no sé qué pasa, pero siempre que juego con un Tainted Bethany me recibo bastante daño, ¿eh? Pero bueno chicos, como siempre les deseo a todos un maravilloso, excelente día, tarde o noche, si ingieren alimento, buen provechito y si están pasando un mal día, espero sacarles una sonrisita, ¿vale? A ver, habiendo dicho todo eso, esperemos conseguir mejores cosas. Estamos a punto de morirnos si nos ponemos a ver desde el punto de vista más pesimista posible. Tum, 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 tum. Vale, ojalá encontremos lo que necesitamos por la derecha. A ver, lo ideal sería ir a por salas del ángel, claramente, porque eso es lo que nos va a dar la llave Mega Stanley. Y al final vamos a ir a por Mother, ¿no? O sea, vamos a intentar hacer muchas cosas interesanticas, ¿eh? Así que ignoraremos al máximo esta sala de Stanley, por muy tentadora que pueda parecernos. A menos que toque algo muy bueno, ¿no? O sea, también si toca algo muy bueno, pues le decimos hola y empezamos a buscar salas de pincho y ya está. Adiós. Por cierto, hagamos esto a puñalespaldas. Backstabber es extremadamente potente, ¿eh? Me alegra haber conseguido Backstabber, ¿eh? Tan, tan, tan. Aquí tenemos la segunda sala. Ese se muere. Ese también se muere. A ver, ¿cómo me encantaría que estos bichos... Vale. Se acercaran a mi rango. Vale, perfecto. Tenemos una llave. Vamos a ir a la otra sala dorada. Antes que nada y primero que todo. Tenemos el dado número 8. Vale. Ese es el llamado para reiniciar. Lonchi, ¿por qué haces eso? Ay, lo siento, muchachos. Vale, tenemos el Godflesh. Y tenemos la carne de los dioses. Vale, vamos a revisar qué tenemos acá debajo, por cierto. Pura basofia, tío. Vale. Una reiniciadita más, una reiniciadita más. Lonchi, tontos, no utilizamos la Erky que tenemos ahora. Bueno, no lo sé, la verdad. Púpula duplets. Púpula duplets. Uy. Que me relaje, dice juego. Vale, recuperé al menos la vida perdida. Eso está decentísimo. Tenemos lágrimas espectrales gracias a Púpula Duplets. Una mejor forma de disparar y vencer a los enemigos sin dudar a dudas. A ver, cuidado con las arañas estas que las detesto. Tienen un salto tan exagerado a veces cuando nos quieren golpear. O sea, cuando ellos dicen te voy a golpear, te voy a saltar en la cara, ¿eh? Por cierto, muchachos, no sé si ya lo dije o será la tercera vez que lo he dicho, pero les deseo a todos un maravilloso, excelente día, tarde o noche. Si ingieren alimentos, buen provechito. Y si están teniendo un mal día, espero sacarles una sonrisita. No sé por qué tengo la memoria tan fatal hoy. Debe ser culpa de todos los medicamentos que me han estado inyectando. A ver...
que la semilla es 1PQ4C91X, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta los interesados en jugar las partiditas que yo juego. Un poco más de lágrima, sensacional. Cuidado con estos bichos que me han hecho bastante daño antes. Tum, 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 tum. Tenemos la sala dorada acá. Bueno, yo estoy feliz con haber conseguido Pupula Duplets. La verdad, las lágrimas espectrales son más útiles de las que uno pueda pensar. Tum, tum. A ver qué tenemos acá. La lentilla perdida. Bueno, aunque me baje la velocidad de lágrimas, no está mal. Vale, más gusanitos. ¿Cómo no? Venga para acá. Vengan para acá. Buah, se nota la carencia de daño, Tum, tum, tum. Ojalá nos tocara un Tech X como nos tocó una vez. Así de por nuestra linda cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, nos hace falta ir a la tienda, lo cual no tiene sentido porque no tenemos dinero. O puede que ahora sí tengamos. Puede que no. Conseguimos leche de almendras. Alright. Qué asco, tío. Le podemos decir adiós a la leche de almendras, pero desde ayer voy a ir a intentar quitármelo a toda costa, Bueno, la leche de almendras puede que no esté del todo mal, pero no es lo que me llama la atención ahora. A ver, ¿cómo lo hago? Vale. Vale, ya lo perdimos. Nos ha costado medio corazón, pero es lo que hay. Casi perdimos Pupula Duples también. Tum, turum, turum, tutum, tutum. Eso de que me toque no me gusta. O sea, ¿quién demonios y quién es el desquiciado mental que se le ocurre que tener leche de almendras? Bueno, leche de almendras está muy bien, pero altera mucho el inicio del juego. Quizás para posteriores partes del mapa sí sería muy genial, pero al principio puede ser una molestia bastante increíble, Eso es sin duda alguna una cosa bastante real. Vale, muchachos. Tum, 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 tum. Hay que recordar que tenemos que ir a por salas del ángel. Podemos hacerlo mediante la sala sacrificial, ojalá con una píldora de perks. O podemos hacerlo mediante algún ítem generador de vida, como en la partida pasada que nos tocó el tema de la Biblia de Stanley. Muy muy bueno con Befany para tener la vida al máximo casi que siempre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 47, 31, 72 y te moriste, mi pequeño cuernito. A ver, ¿qué me proporcionas? Más vida, ok. Y tenemos adicionalmente a eso un poquito más de recargas para después. Vale, nos vamos. No hay dinero suficiente para decir, guau, chaval, vámonos a la sala de la tienda. Así que simplemente lo ignoramos. Tenemos una sala pincho, hablando del diablo y el que se asoma. Bueno, no tenemos vida suficiente para una sala pincho, desafortunadamente, así que... Buah, eso estuvo cerquísima. Oh, la sala secreta, gracias. Vale, tres moneditas más. Tenemos... Esta chica se me hace conocida. Vale. Aquí tenemos a la sala pincho. Cierto que perdimos Pupula Duplets. ¿En qué momento? Ay, qué asco. Yo quería mi Pupula Duplets. ¿Quién fue? ¿Quién demonios? ¿Quién me la quitó? A ver, tío, qué asco de bicho. Vale, ya se salió. Ahí ve. Ahí sabía cómo se iba a querer filtrar. ¡Oh, Sagitario! Genial, lágrimas perforantes. Lágrimas perforantes son igual de atractivas que las lágrimas que las otras, Adicionalmente a eso, haber conseguido el tema de la... El tema de algo de velocidad también está bastante decente para nosotros, Vale, vámonos a la sala del lado. Además tenemos un cinturón ahora muy facherito, un pantalón. Además aquí vamos a conseguir bastante dinero y bastantes cosas gracias a la caca petrificada, me alegra bastante eso. A ver, yo creo que el corazón podrido no cuenta como recarga, ¿verdad? No. Tum, 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 corazón de alma random, gracias. Necesitaríamos. Vale, voy a ir aquí a la tienda a ver qué tenemos. Vale, esto y esto. El Stoutwatch es extremadamente bueno, Dolor de ojo. Bueno, eso no es que me afecte mucho. A ver, tenemos para hacernos 5 pinchadas. No son suficientes aún para decir que es lo que necesitamos para poder conseguir el trato que necesitemos. A ver, aquí recuperamos una llave y una carta, una tarjeta del emperador. La llave porque básicamente la necesitaremos después para entrar en la sala alterna e ir a Mother. Pero a ver... Podemos hacer varias cosas, realmente.
Ay, orgullo. Vale. Solamente con que se nos bendiga con la probabilidad de conseguir Sala del Ángel, ya estoy conforme, ¿eh? Son 6 toques, creo que son, así que todavía no es suficiente, ¿eh? Vale. A ver, vamos a pincharnos 5 veces. Después entramos en la sala de desafío extremo y luego le rezamos a Dios a que nos salga la cosa bien. A ver, Lemmy Get Down, peluca de mamá, bueno, eso puede servirnos. Tenemos una peluca muy puffy, muy bonita. Por favor, Sala del Ángel. Por favor, Sala del Ángel. Más velocidad. Vale, tenemos las alas del ángel precisamente como queríamos. Ahora, nos hace falta una bomba para poder petar al señor ángel, obviamente. Uy, conseguimos muchos corazones de alma. Genial. Genial, 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 genial. Bueno, tendré que hacer los jefes porque puede que esto nos proporcione el tema de la bomba al completar la sala sangrienta. No es 100% seguro, pero es una probabilidad, ¿no? Y pues ahí tenemos la peluca de mamá también generando cosas, haciéndonos un poco de ayuda. Perfecto, siguiente jefe, por favor. A ver, voy a utilizar esto otra vez. Miasis. Uy, Miasis también está muy bueno. Tenemos generador de moscas y de arañas. Aunque el Miasis va más dependiendo de la suerte. Y además como tenemos como tenemos las lágrimas estas, bloqueamos los disparos de Plombie en su mayoría. Qué genial. Vale, parece que este inicio, pese a que no tenía tanta esperanza en él, está funcionando más decentemente de lo creíble, ¿eh? Vale, una llave extra. A ver, eso no me funciona. Eso no me funciona, que me haya dado una llave extra. Necesitamos una bomba. Uy. Vale, me ha dado el incenciario. Salud completa, bueno, no es técnicamente lo que nos hacía falta. Saco de boxeo, vale, Punching Bag nos puede ayudar ahí un poco. Las probabilidades de que nos toque... Por cierto, me dio dos toques, a ver. Ahí tenemos la bomba, pero nos hacen falta dos monedas. Dos monedas, tío. Joder, macho. Duque de las Moscas por lo menos. Duque de las Moscas no debería darnos ningún problema. Vale. Conseguimos el chupete, venga. Ya era hora de conseguir más lágrimas y la escalerilla. No tenemos bombas. Aunque la escalerilla puede ser bastante traumante para mí si llegamos a conseguir algo muy bueno, así que no entraré en ella. A menos que sea 100% necesaria. A ver, y sé que es una cosa demasiado y extremadamente temeraria, pero hay que seguir pinchando. No, mentira. Ahora vienen las bombas troll. Vamos a entrar en la zona de la sacrificial, ¿no? En la zona sacrificial va a ser la siguiente opción de ahora. Vale, sí que ha valido la pena, ¿eh? Dinero. No. Estuve pensando en las posibilidades, pero no, ¿eh? Vale, volvemos a estar a medio corazón. Esto es experiencia... ¿Cómo se llama, tío? Experiencia Tainted Loss, be like. Vale. Me llevaré claramente la bomba que nos va a servir muchísimo para después. No vaya a ser que... Bueno, quedó abierto. Ay, hubiera sido increíble que hubiera quedado abierto, ¿eh? Adiós. Al menos la cantidad de lágrimas y la cantidad de cosas que tenemos ahora mismo pueden ser bastante interesantes. Disparos penetrantes, disparos protectores y generador de moscas y demás. Está muy fuerte. Vale, aquí tenemos más bombas. Hacedor de lluvia, ok. Vale, las lágrimas teóricamente yo debería ser capaz de bloqueártelas. Más o menos. Vale, aunque no tengamos el daño más alto del mundo, Miasis y la peluca de mamá están haciendo el resto del trabajo. Además de las lágrimas protectoras, Vale, buenísima. Tenemos un duque de las sanguijuelas acá. Me alegra que me haya salido tú. Hubiera sido muy devastador que me tocara otro tipo de enemigo, la verdad. Bueno, pese a tener lágrimas base, de verdad que Miasis está haciendo el trabajo más ideal de la vida, ¿eh? Este se concentró en el Punching Bag, eso me alegra bastante también. Adiós. Fantástico, 5 bombas, gente, nos vamos, ¿eh?
Vale. Tenemos el Emmy Getdown cargado. Tenemos cabeza de cono. Pues no está mal. Nos puede dar el bloqueo de algunas lágrimas. Con cuidado, gente. Una llavecita. A ver qué tenemos. Krug Penny. Uy, Krug Penny. Es de esos ítems de apuestas que más me gusta muchísimo, Tecnología 2 también hubiese estado bien, pero el Krug Penny, por otro lado. El Krug Penny nos puede ayudar demasiado, Casi perdemos un ítem o eso, creo. Vale. Krug Penny, chaval. Qué buena. Vale, vamos a entrar al jefe, solamente por ver qué jefe tenemos. Vale, otra vez tú, me alegras. ¿Cómo me alegras la vida, tío? ¡Qué hermoso! Nunca había estado tan feliz de ver al duque este varias veces, Vale, mi Asi se está activando de manera bastante hermosa. ¡Wow! ¡Qué montón de arañas me dio mi Asi! Bueno, moscas, Básicamente mi Asi es la transformación de Gappy, pero ya depende de la suerte más que otra cosa para que funcione. Vale, conseguimos Furia de Esteroides y tenemos... Claro. Claro que no iba a salir el Krug Penny a la primera, ¿no? Adicto. Y tenemos... ¡Pulmón de monstruo! Ah, bueno, tenemos muchas lágrimas. A ver, me salgo y me vuelvo a meter. ¿Por qué haces eso, Lonchi? Bueno, básicamente, con eso conseguimos la posibilidad de que Adicto se nos vaya. O sea, ya no tenemos que preocuparnos de Adicto. Pulmón de monstruo. Bueno, el pulmón de monstruo no está tan mal, pese a que tenemos... Bueno, es que teníamos bastantes lágrimas a la hora de tenerlo. No está mal, no está mal, no está mal. Funciona, funciona, sirve. ¡Ay, venga! ¡Ítem de las narices! Vale. A ver, Krug Penny, me estás decepcionando, tío. No me decepciones tanto porque tú sabes cómo me pongo yo, Las peores decepciones hacen que me salga del juego. Vale, al menos mal tenemos la caca petrificada. Para conseguir más cositas. Vale, volvamos. A ver. Quiero el Char Baby y quiero lo otro, por favor. Vale. Ahora sí estamos hablando mi idioma, ¿verdad? Eso me da igual. The Sharp Blue. No. Sé que hay gente que es fanática del ítem, pero no es mi caso. Ah, vale. PhD Soul. Prefiero el PS Diesel a lo que sería el tema del Poké Go. Si es que pude hacer bien el truco. No me sale para nada bien, tío, qué asco. Ay, nunca me sale bien, Nunca me sale bien. Vale, vámonos. Vale, ahí tenemos la sala esta. Voy a buscar una carga más. Vale, perfecto. Ya que estamos volando aún, vamos a aprovechar el tema para entrar acá. Vale, nada interesante, qué asco. Bueno, como tenemos el duquecillo ese. A ver, prefiero irme volando por aquí y por allá que otra cosa. Hagamos esto. Bueno. ¡Joder, macho! Bueno, no importa, en la siguiente sala vamos a tener también una sala de recambios. Y también vamos a tener el Krug Penny todavía, pero Krug Penny me está pagando de la peor manera posible. Qué asco. Krug Penny. Tío, ¿qué te pasa? Antes eras chévere. Antes eras un ítem que tú decías, me alegro de tenerte. Ahora simplemente digo, por favor, haz algo por mí o te mato. Vale, ahorita tenemos el Emmy Getdown recargado también. No sé en qué sala utilizarlo. Bueno, en la tienda, supongo, no sé. ¿Escalerilla? Ah, bueno, claro, no me da... ¡Oh, pero tenemos el ángel, claro! La escalerilla no lo había pensado desde ese punto de vista, que podemos tener el spawn de los ángeles. Ah, pues qué genial, ¿no? Qué genial, De hecho, esto es muy fuerte, la escalerilla. Para conseguir la llave Mega Stanley. No hay necesidad de ir a por salas del ángel, también podemos ir a por las salas de Stanley. Ya está, Vale, pedazo de llave. Ah, te voy a petar a ti porque me dan ganas. Echa para allá. Vale, gente, ha salido bastante sensacional. Nunca lo hubiese pensado. O sea que perdimos un pedazo de llave a lo tonto. Momento, Lonchi, ¿no? Se me había olvidado que yo podía haber hecho eso. Ay, qué asco. Vale. Adiós, gracias, incenciario. Gracias, pedazo de cuchillo.
Vale, más cargas. Entre más cargas consigamos extras, todo cool, ¿no? Todo cool, yo que me alegro y ustedes también. Vámonos. 3, 2, 1, 3, 4, 7 y se fue. A ver, ¿qué tenemos acá? Dame, dame. Escalerilla, no me interesa. Dame, dame, dame. Boomerang, no me interesa, dame. Gracias. Uy, más cargas. Vale, dame, dame, dame. ¡Upale! A ver, aprovecho el Let Me Get Down, cable de salto. Mosca de papá. Afeita. ¿Por qué aprovechas el Let Me Get Down ahí, Lonchi? Bueno, porque pueden pasar cosas horribles. Restop. Vale, se fue. Eso no me interesa. Blanca. Vale. Adiós a la blanca. Me gustaría una partida de Keigo, ¿saben? Glowing Hourglass, no me interesa. ¿Por qué, Lonchi? Porque prefiero la partida del Group Penny. Glowing Hourglass hubiera sido interesante si no hubiera conseguido el Group Penny, pero como ya tenemos el Group Penny, pues me da igual. Vale, Let Me Get Down, Castilla Deslizante, ok. Tenemos una muy buena cantidad de Fuego Fatu gracias a las baterías que se han expandido allá abajo. Y también hemos conseguido buenos ítems, fuera broma, estamos bastante geniales. Adiós. Vale, más lágrimas, me gusta, me alegro y me encanta. No hay más nada que hacer, no hay más nada que hacer, vámonos gente. Hemos conseguido una buena cantidad de Fuego Fatus también. Hemos conseguido el conocimiento de que la escalerilla es la llave para conseguir la llave Mega Stanley. Y ya solamente no nos queda más nada que ir a investigar a por Mother, ¿no? Me llevaré la transformación de los. Siempre nos puede regalar una sala gratis de daño con el Holy Mantle. Y pues ya está. A ver, me voy para allá. Bueno, y ahora que tengo el Club Penny, me la puedo jugar a que me dé el ítem de la sala del ángel que tanto a veces nos puede fallar. ¿Quién sabe? Vale, gente. No me había fijado en la utilidad de la escalerilla hasta este punto, ¿eh? A ver. Vale, sí me lo ha dado. Genial. Corazón sagrado, hago esto y hago esto. Vale. Explotamos este bicho. Vale. Vale, menos mal tenemos muy buenas lágrimas gracias al acto de constricción y demás. Se concentró en el punching bag además. Cuidado. No hay que confiarse de todas maneras. Aquí tendremos la llave Mega Stanley, muchachos. Vale, genial. ¿Y por qué no? Vale. Conseguimos dos actos de constricciones, ¿eh? Aunque ya no nos da más lágrimas, pero bueno, estuvo increíble, ¿no? Vale, explotamos acá. Y explotamos acá. Oye, ¿tú qué haces aquí, tío? What the heck? Bueno, tres corazones de alma. No, y me tocó un sumo sacerdote, ¿no creen que no me di cuenta? Vale, parece que los problemas de vida y demás se han solucionado de manera milagrosa, así que yo me alegro. Un crawl space además, vale, vamos a echar un vistazo. ¡La reliquia! Hombre, ¿qué me estás contando? La vida se empezó a generar a lo loco, ¿no? Pasamos de estar un corazón, medio corazones, a estar tan poderosos. No le podemos decir que no a Flip, tío. Lo siento. Uy, pero... ¡Uy! ¡Flip! 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 ¡Flip, tío! ¿Qué me cuentas con Flip? Uy, me encantaría tener ahora mismo el Bad Pack. Uy, Flip es una cosa hermosísima, tío. Flip es una cosa hermosísima de conseguir siempre. Vale, tenemos llaves de sobra, a ver qué tenemos acá. Saquillo, saquillo, saquillo. Bueno, buenos corazones negros. Flip es una cosa preciosa. Más alcance, genial. Y... ¡No! Bueno, qué mal. Ahí no, y este. Este de todas las tonterías que me pudieron haber tocado. Vale, vamos a darle a este. Perdí un Fuego Fatuo. ¿Qué estás intentando hacer, bicho? Ya ese cuerpo no sirve, se huyó. Vale. Vale. Vale, adiós, please. Muere, 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 muere. Está yendo por el punching bag.
Bueno, no es que me moleste eso, pero me gustaría dispararle con más frecuencia. Adiós. Tenemos Sala del Ángel y aún más lágrimas. Genialísimo. Bueno, el papel misterioso no me interesa. ¿Qué tenemos acá? Vuelo. Flip. Genial. Flip es una cosa preciosa, tío. Flip es una cosa que tú dices es el mejor ítem del juego porque no es el mejor ítem del juego porque no quiere. Vale, me molestaría o a mí me gustaría quitarme el tema este de del Monstruos Long. Ya estuvo bueno la experiencia, pero ya como que no me está llamando la atención. Adiós. Vale, una batería entera. Hombre, qué amable, ¿no? Me ha dado el alma de Eden de un solo uso. Pecho de ave. Obviamente no voy a dejar el alma de Eden por Flip. Bueno, me faltaban corazones para poderlo utilizar de manera eficiente, ¿eh? Una pena. Si hubiésemos tenido un poco más de corazones, o hubiésemos siquiera dejado la batería ahí tirada en el suelo, que no sé qué me pasó por la cabeza haberla tomado. Vale, genial, una llave. Al menos tenemos vuelo. Creo que el Dead Dog... No, eso me daba era vida. Yo pensé que me iba a dar lágrimas espectrales. El que me da lágrimas espectrales es la paloma muerta. Este me da es un corazón y el vuelo, pues. Adiós. Bueno, y pensar que aún estamos con el daño base. Qué tontería, ¿no? Daño base en el juego todavía. Vale, aquí va a ser un muy buen uso de Flip. Adiós. ¿Qué tenemos acá? Esto se va a transformar en pureza. Vale, si hago esto. El otro era Sansón, no sé qué cosa, no me interesa. Una pureza de lágrimas, además, vale. Vale, lo que nos queda ir es a por la tienda y ver si hay algo que valga muchísimo la pena. Vale. La tienda debe estar aquí a la derecha. Cofrecito gratis, gracias al vuelo. Broken Ant. No, aquí está, por cierto, la sala secreta. No, qué raro. Bueno, eso sí me gustaría si sea una épice de daño, por favor, gracias. Feromonas. King Baby y el Keeper Sack. Uy, esto es muy top, ¿eh? O sea, con poder comprar todo esto sería muy top. Claramente, si solo puedo llevarme el King Baby, solo me llevaré el King Baby, ¿no? Bueno, Cruz Celta. La sala secreta puede que esté... Ah, no. Va a estar hacia arriba. Izquierda o derecha. A ver qué tenemos a la izquierda de acá. Puede estar en ambos lados. Aquí. Vale, menos mal estuvo en la primer bombazo. Tres monedas más. Por favor, dame cinco. Vale. Ah, maravilloso, chicos. Cuando algo está predestinado a salir bien, lo hace, ¿no? Vale, pero ¿cómo lo hacemos? Tomaré esto. Claro. Haré flip. Haré esto. Haré esto. Haré flip. Me llevo esto. Y fantástico. Ha salido todo de maravilla, ¿eh? Ha salido como mi plan lo requería. Ya hemos conseguido el daño que tanto he anhelado. Estamos full vida, estamos full todo. Estamos hermosísimos, tío. Estamos como Dios manda. Como las cosas deberían ser, ¿no? Vale, nos vamos. Nos vamos. Estoy bastante contento con la partida. Vale. Tenemos la escalería de nuevo. La estrella de Belén. Hombre, perder una estrella de Belén sí que duele, pero... Pero es lo que tenemos. No es que podamos hacer mucho respecto a eso. A ver, no es que tengamos dinero. Me gustaría conseguir un generador de dinero, ¿eh? Así sea que me tenga que hacer daño para conseguir el dinero. Vale, se murió. Candelabro de Pascal, vale. No puedo hacer nada aquí, lastimosamente. La estrella de Belén sí duele perderla, pero bueno. No es el peor ítem que podríamos perder, así que no me quejo. ¿Cuál es el peor ítem que podrías perder, Lonchi? Bueno, corazón sagrado y demás cosas, así. De esa familia.
Así que si podemos juntar dinero a partir de ahora sería lo más sensacional, ¿no? Oh, ¿esto? Esto nos puede dar mucho dinero. Si rompemos rocas. Vale, utilizamos el orbe roto. El orbe roto nos deja abrir Mega Stanley. Esa es una de las miles de formas de hacerlo. Tenemos el Starter Pack. Y el Trinket Smelter. Starter Pack y Trinket Smelter. Vale. Dos llaves. Cofre. Corazones eternos y cargas. No sé qué está disparando así, tío. ¿Qué tengo yo que disparar tantas veces? Vale. Tengo algo... ¡Ah! ¿Mi fuego fatuo dispara? No te lo creo. ¿Por qué lo hacen? Nunca me había dado cuenta de eso. Vale. Vale. Vale, let me get down. Humble Abandoning. Oh my goodness. Gran momento para conseguir dinero. Vamos a devolvernos. Humble Abandoning. Oh my goodness. Oh sí. Oh sí, nena. Y más cargas. Adiós. Dos llaves. Vale, en estos momentos no me molestaría una píldora de la bomba son llaves. Pero monas, más velocidad. Nos vamos. Vale, aquí tenemos la zona de la llave. Vale, nos largamos. Vamos a conseguir la llave desde allá, pues ya que podemos. Luego nos preocuparemos del resto de cosas, ¿no? Olas. Las mejoras de los fosfatos se quedan conmigo. Eso es interesante, a más no poder, ¿eh? Vale, hay una llave. ¿Cómo me la llevo? Ah, vamos a borrar el sistema, ya está. Me lo llevo desde ahora. Cierto que los fuegos fatos pueden disparar de manera... Oye, ¿por qué tengo fuegos fatos que disparan? ¡Ah, por el King Baby! Debe ser por el King Baby. Ah, amigo mío, ¿quién lo hubiera dicho, eh? El King Baby hace que los fuegos fatos disparen. Oh, qué roto, ¿no? El King Baby tiene un montón de sinergias que para mí siguen siendo bastante desconocidas a veces. Y, o sea, simplemente con el homing de los bichos, además... A ver. A ver, cabrona. Qué gorda más fea esa, eh. Ese es como la amiga fea. La amiga fea que te dice no te metas con ese muchacho, pero es más que todo por mera envidia porque no quiere que tú estés con él. No porque sea bueno para ti o algo así. Vale. Let's go. Vale, me toca hacer esto. Darme una vuelta. Tum, 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 tum. Venga, me hizo daño el calor. Bueno, al menos no me quita fuego fatos, ¿eh? Hay un... Ahí se ha colgado allá llorando. LOL. No hay persecución más molesta que la de Mother, tío. No me proporciona nada el juego más que estrés y rabia. Vale, al menos los fuegos fatos espectrales estos hicieron un maravilloso trabajo. Y solo perdimos un corazón de daño, ¿no? Así que mamá, te me jodes, pero me voy. Mi reflejo. ¿Cómo funciona? Bueno, mi reflejo creo que no funciona del todo, pero es muy fuerte, ¿eh? Da bastante daño y demás. Así que siempre es interesante tenerlo. Y tenemos el candelabrito de Pascal. A ver, la sala dorada se fue a la china, ¿o qué, tío? Adiós. Vale, aquí está. Let me get down. Garcelo está jugando allá lo que sería Binding of Isaac desde hace rato. Le deseamos lo mejor en su partida. Uy, Two Glove, obviamente. Y pues, ¿por qué no, Flip? Para tener un robot extra. Vale. Lástima que no estamos consiguiendo dinero, ¿eh? Nuestra mayor preocupación es no tener dinero para las alas del ángel. Pero bueno. La vida del pobre es muy dura, ¿eh? A ver... Tengo un poco de idea de dónde podrían estar las salas secretas. Vale. Bueno. Me voy a ir con ese dinero, uno nunca sabe. No, o sea, no quiero jugármela a que llegue un ítem muy muy top y no lo pueda conseguir por culpa de que me haga falta dinero. Es lo que me falta para volverme un loco desquiciado.
Vale, cuidado con este bicho que nos está persiguiendo. Explotó. Gracias. Ah, cierto que tenemos la piedra. Tenemos la piedra. A ver, ¿dónde vas a caer? Que a veces nos da monedas dependiendo de dónde estés, ¿eh? Adiós. Vale, sin toil, muy aceptable. ¿Y qué tenemos acá? Trisagio y Eucaristía. Vamos. Vamos. Es muy bueno porque ahora la escalerilla nunca se nos va a hacer. ¡Oh! ¡LOL! ¡Kamehameha! ¡Hadouken! Y 7 sellos, ¿eh? Oye, yo no te había perdido ahorita. Bueno, no importa. Vale, genial. Me dan ganas. Ya me mostraron dónde está la sala hipersecreta gracias al Crack Ore. Es básicamente imposible llegar allá, así que ni modo. Pero me dan ganas. Me dan ganas de hacer locuras, ¿eh? Tenemos una muy... Bueno, ahí se volvió a abrir esa zona. Vale, conseguimos esto. Bueno, medio... Quería venir por el medio corazón de alma, ¿no? Oh, se nos ha puesto la primogenitura. Bueno, el Purity. El Purity de lágrimas. Nuestro daño, si bien no es el mejor, estamos decentes, ¿no? O sea, disparar 20.000 Hadoukens es una cosa hermosísima, ¿eh? Vale, nos fuimos, gente. A ver qué nos toca. Uy, 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 esta partida está, ¿eh? A ver qué tenemos acá. Eso es Harapos de Lázaro. No me interesa. Y aquí tenemos... Ay, no te quiero... Oye, ¿por qué siempre apareces tú ahí? ¿Apareces tú escondidito para joderme la vida? Vale, de alguna manera solo me sale el fantasma fácil. Vale, esto me sirve bastante. Podría venir a comprar estas cosas. O sea, no es que me interesen los harapos de Lázaro, mucho menos el otro ítem. Vale, vamos a hacerlo. Solamente por amor al arte. Siameses, genial. Nos fuimos, ¿eh? Adiós. La torre. Bueno, eso hubiera sido mejor una sala enorme, pero al menos nos dio una roca tintada. Creo que en el último capítulo fue que nos tocó... Uy, nos ha tocado... Nos ha tocado una tower invertida muy, muy loca que nos dio como... ¿Cuánto sería? ¡Opa! El eutanasia, las narices. Que nos ha dado un montón, pero un montón de cosas muy buenas, ¿eh? Vale. Vale. Y vale. Bombas, bombas, bombas y más bombas troll, ¿eh? Nos ha dado la purity de daño. Ok, tampoco me fastidia. Uy, ese trinket... Bueno, ese trinket es bueno porque nos da un 15% de chance de obtener dos salas, o sea, obtener doble ítems en las salas. Y si se lo ponen a ver desde un punto de vista crítico, tío, eso podría ser cuádruple ítem. Pero antes que... ¡Ay! Antes que nada quiero terminar de utilizar el trinket de las... que las rocas nos pueden dar dinero. O sea, uno nunca sabe, tío, cuándo nos puede faltar tanto el dinero. Vean todo el dinerito que conseguimos gracias al Humble y Bundle y demás. Luego, antes de entrar en la sala ahora, no se preocupen si... Sí, vamos a ir al tema. Vale. Adiós. Adiós. Adiós y adiós. Vale, estamos increíbles, ¿no? Utilizaré la carta del sol. Vale, ahí ya sabemos el camino. Sigamos buscando piedras que petar y cosas así. Adiós. ¡Guau! Esa tontería estuvo muy loca. A ver. Un lugar con un tumulto de piedras muy decente. Que me pueda servir. Wow, me encanta cómo se ve con el trisagio con Mayreflejo. Reflejo. O sea, es que le expande muchísimo el rango. Y además su rango devastador es muy fuerte, ¿eh? Adiós. Más llaves. Vale. Acá hay un... Este es un muy buen lugar para explotar cosas. Acá. Y acá. Uy. Perdimos mi reflejo, tío. Qué asco. Pero no importa, estamos consiguiendo muchísimo dinero, que es lo que importa. ¡Hola, madre! Todo esto son cargas para mí. Vale, gracias por las cargas. Tenemos 38 cargas, ¿eh? No sé qué va a hacer con tantas cargas, pero bueno. Vamos a volver, gente. Tenemos la sala dorada esperándonos. Lástima que ya voy a dejar la roquita de la suerte, que la verdad ha salido bastante rentable. Pero es lo que tenemos. Oh, todavía tenemos mi reflejo. Entonces es que perdimos, que nos quitó 2 de daño. Ah, debe ser el Purity, claro. Y nos dio el Purity de velocidad ahora, porque tenemos la velocidad maxiada. Bueno, es una chafa. Vale, entraremos en la tienda solamente porque son más estadísticas. Oye, nuestras estadísticas realmente han provenido
primogenitura. Genera 4 grandes fuegos fatos, tiene mayor durabilidad y nos da la goma de borrar. Vale, hagamos esto. Disparo doble, tecnología, mundadiente, sangre lujuriosa. Wow, qué ítems, ¿no? Vale. Me llevo esto, toco esto, aunque no me lo lleve. Wow, eso salió muy top, ¿eh? Ah, pero... ay, no. No, quería tecnología. Me quitó el poder del trisagio. Bueno, quizás, está bien. Vale, Steam Cell nos ha salvado la vida porque así nos van a salir los ítems de 30 monedas a mitad de precio. Ya no me preocupo, ya estoy feliz. Oh, pero está increíble, ¿eh? Boing. Me encanta el sonido del tren. Vale, me llevaré esto, aunque ¿será rentable a la larga? Yo creo que no, porque si se lo ponen a pensar desde un punto de vista, bueno, no sé. Yo creo que no, simplemente. Vale, adiós. Vale, el duque de las moscas. Baby duque, no está mal. Ah, por cierto, tenemos el Lemmy Down, mosca podrida, la brújula. Adiós, señorita. Vale, más lágrimas, que ya no se nos machea más. O bueno, quizás sí. Oh my goodness. Holy shit. ¡Oh! Solo pudimos llevarnos uno, vale. Me asusté por un momento. Menos mal tomé el que más me interesaba. Adiós. Y adiós. Holy mantle. Venga y venga. Vale, nos largamos de aquí, gente. Ha sido una sala, cuanto menos, hermosa, ¿eh? Ha sido increíble, ha sido jugosa, tiene lo suyo. Y tenemos el parásito. Oh my goodness. Vale, me están llegando mensajes de PayPal. ¿Qué está pasando, tío? Chao. Bueno, muchachos, he cortado la grabación. Menos mal me he dado cuenta enseguida y pude... ¡ay, qué asco! Pude cambiar eso, vale. Así que serán dos partes unidas este capítulo. Tengo que recordarlo, ¿eh? Vale, let's go. Uy. Vale, tenemos esto. Tenemos el aro de luz. Y en pocas palabras, tenemos el poder absoluto. Adiós. Otra vez, intervención divina. Ah, no lo habíamos conseguido antes. Cara de bolsa. Uy, cara de bolsa también es muy bueno, ¿eh? Vale, vamos a movernos hacia la sala maldita. Adiós. Adiós. Cofre. Dualidad. Oye, no tengo bombas. El glifo del balance. Bueno, ni modo, sin bombas estará bien. Corazones de alma. Holy Mantle. Aún no me salen las cosas hermosas, ¿eh? ¿Cuáles son las cosas hermosas, Lonchi? Bueno, obviamente, cosas poderosísimas. Como, por ejemplo... bueno, la verdad no tengo nada de ideas. Quizás el Secret Gear para tener ya el daño al máximo, pero... si no sale también está bien, ¿no? Una carta del mundo, ya no me sirve del todo. Eutanasia funcionando como loco. Vale, ahora mismo el dinero maneja todo el mundo acá. A ver qué tenemos aquí. ¡Mamá mega! No quería comprar eso. ¡Mamá mega! A ver, estamos en Gehenna 2. Vale, vamos a tener el Boss Roger gratis, ¿por qué no? Adiós. Y con Flip... oye, se me fue el... vale, aquí está. Por un momento pareciese que se nos hubiese bugueado. Vale, gracias por la bomba dorada y demás. Tenemos una tragaperras. Vale, gracias por las recargas. Nos van a servir muchísimo, muchísimo luego. Vale, adiós. La luna. Tun turun tun. A ver, también podemos hacernos unas cuantas pinchaditas si consiguieron así aún más ítems. Eso es cierto. No sé, me antoja, ¿eh? Tengo muchos corazones de alma por aquí y por allá. Sí, yo creo que voy a terminar haciendo eso, ¿eh? Además, así me quito ese hueso corazón que no me está dando nada. Y acortamos o achicamos la pool de opciones. Vale. El parásito, véngase. No voy a utilizar mi coso ese ahí, ¿eh? Entonces vamos a darnos una pinchadita, porque así lo dicta la historia. Vale, holy shit, gracias. Adiós, bombitas. Vale, más corazones.
probabilidades más te sale del ángel. El dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Vale, no nos ha tocado lo que quería. Oh, el Angelical Prism. Parece estar muy fuerte, además. Con todas las lágrimas que tenemos gracias al monstruo Lons y demás. Vale. Adiós. Vale. Ok. Ah, hola, la vida de nuevo. Bueno, ni siquiera perdí vida. Qué triste. ¡Oh! ¡Oh, my goodness! No sé ni qué pasó ahí, ¿eh? Void. O sea, claramente Void no, pero genial, ¿eh? Vale, nos ha salido de fábula el tema. Nos ha salido muy, muy bien. Tenemos 100% de chances de conseguir lo que sería el tema. Uy, nos ha salido creo que el Purity de lágrimas. No, no sé qué está pasando, tío, pero yo estoy muy fuerte. Estoy demasiado fuerte. Adiós, mamá. Vale. Abrimos la zona esta. Nos toca ir al negativo. Quiero ir al Boss Roger o a la sala del ángel. Bueno, la sala del ángel ya fui. Vamos a ir al Boss Roger a echar un vistazo. El líquido misterioso. Y el hacha. Esto me da super fan. Little Spewer. Vale, vamos a por el líquido misterioso. A la madre. Adiós. Por cierto, vamos a utilizar Lemmy Get Down. Bendición de aquí, Eden, Leo. Adiós. Vale. Adiós. Adiós, gente. Esto va a ser muy rápido, no se preocupen. Carne de los dioses, vale. Otro efecto de lágrima para nosotros. ¿Deberéis esperar al revés? No, yo soy como una, ahora mismo como un tumulto de rayos que mata todo apenas llega. Adiós. Adiós, LOL. Qué hermosura, ¿eh? Vale, todo murió. Adiós. Volvemos a cargar revelación. Qué rápido está haciendo esto, tío. Qué gracias. Adiós. LOL. ¡Oh! Eso me ha dado. Bueno, no importa. Vuelvo a llenarme la vida. ¡Oh! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido por fin el monstruo Slon! Vale, ahora sí disparamos el tema este como debería ser, ¿eh? Bueno, aunque estaba acostumbrado al monstruo Slon, me gustaba el tema de hacer un punch. Un punch de ráfaga y ya todo está muerto. Pero vale, no pasa nada. También como estamos ahora, estamos muy geniales, ¿eh? Adiós. Vale. Vale, perfecto, gente. Adiosito, le dijo Lemonchito, ¿eh? Adiosito, dijo Lemonchito. Última oleada. Wow, ni sentí las oleadas. Adiós. ¿Qué nos ha tocado? Plombi. Vale, me lo llevo. Me llevo todos los corazones rojos. Utilizo dos Lemmy Get Down, Infamia. Hábito de monja, genial. Conseguimos todas las cargas extras. A ver, ojalá el corazón esté abierto. Tío, oh, me asusté. Vale, sí queda abierto. Adiós. La Biblia, no me interesa. Flip es muchísimo mejor, pero nos transformamos en el ratón de biblioteca, ¿eh? Vale, adiós, mamá. Vale, eso estuvo sencillo, la verdad. Más cargas acá. Vale, chicos. Ah, es que tenemos Eucaristía, cierto. Se me había olvidado de eso. Tenemos Eucaristía, yo preocupándome de si se iba a quedar abierto o no la sala del ángel. Qué tontería. Nos ha tocado sala XL, eso es muy horrible. A ver. Qué asco, tío. ¿Cómo me va a tocar sala XL? Muerde. Wafer. Me llevaré esto. Y nos vamos, ¿eh? O sea, pese a que no tenemos una cantidad abismal de daño, estamos súper fuertes, ¿eh? La verdad es que estamos muy, muy fuertes. Lo bueno es que sé dónde están los bosses. Lo malo es que no me gustó que hubiese salido este tipo de sala. Vale, eutanasia. Destruyó la mitad de las piedras estas. Tenemos Leo, lo había olvidado. Por esa razón puedo romper las rocas. Cuidado con el veneno que te hace daño a la larga. Recuérdalo, Lonchi. Aún así no he conseguido nada de homing, ¿eh? Me gustaría haber conseguido homing. Vale.
Bueno, ¿para qué, homie, si llenamos la pantalla de porquería enseguida? Vale. Bola mágica número 8, un poco tarde. Dos de corazones, no me sirve. O sea, la secreta, pues puede que sí me sirva. Rueda de la fortuna. Adiós a este bicho. Hago esto. Resfriado común. Bueno, yo creo que teníamos escorpio, así que... tampoco es que nos sirva del todo. Vaya recargada, manzana. Mini monstruo. No, no me interesa esto. Voy a ir ahora mismo a lo que sería, gente, al tema de la sala maldita. Solamente porque te entra gratis y pues nos puede servir. No sé. Puede que toque algo muy interesante. A ver, que quedo vivo, tío. Vámonos. Adiós. Una carta invertida, el mago. No me llama la atención. Vale, no ha salido a la cuenta. Nos largamos, gente. Vámonos a los jefes enseguida. Esto va a ser una pseudo speedrun. Ahora mismo, ¿eh? Tun turun tun, tun turun tun turun. Oh, ese Mega Stanley no va a resistir nada tampoco. Adiós. Adiós. Cuchara de madera. Bueno, más velocidad. Joder, macho, toda esta semana he tenido hipo. ¿Qué pasa? Qué asco. Adiós a las pelotillas. A ver qué ítem me toca. La caja. Ay, otra vez me dio. Qué asco. Vale, la carta de Joker está muy bien. El Into the Damage también. ¿Por qué la carta de Joker está bien, Lonchi? Porque bueno, nos vamos a la sala del ángel y podemos conseguir más cosas. Ay, joder. ¿En serio? Bueno, no importa. El colgado. Ah, maldita sea. Vale, nos vamos. ¡Ah! Odio el hipo. Vale, gente. Estamos generando cartas. Bueno, y gracias a que tenemos el tema este... ¡Ay, joder! El tema de la lentilla, podemos romper todas las lágrimas que él nos dispare. Tenemos mucha protección realmente, ¿eh? Muchísima. Adiós a la primera fase. ¡Ay! A ver. Adiós, Mulder. Vale, tenemos a Mulder a mitad de vida. A ver, muchachos. Bueno, Mulder no resistió nada. Adiós. Madre no resiste ni un comino, ¿eh? Vice, vice. ¡Ay, pero el hipo! Desbloqueamos la esencia de Befany. Y nos vamos, gente, nos toca el negativo. ¡Ay, carajo! El negativo. ¿Vale? La esencia de Befany, un buen trinket, la verdad. Vale, ¿qué tenemos acá? ¡Otra vez tú! Te voy a tocar simplemente para que me dejes de aparecer, tío. Me apareció ya tres veces ese libro, ¿eh? Vale, el Halo está muy genial. ¡Ah, Dios mío, con el hipo! A ver, ¿me voy a terminar muriendo de hipo aquí, o qué? ¡Ah, pues! ¿Pumpa fantasmas? Vale, una tarjeta de El Mago. Bueno, ya que no tenemos homing, me llevo la tarjeta del mago. A ver, ¿qué tenemos acá? Ay, por favor. Vale, algo me ha cargado el ítem. Adiós. Oye, pese a que tenemos un daño tan bajito, se siente destructiva la partida, ¿eh? Vale, muchachos, algunos dicen, a uno le da hipo cuando tiene mala circulación, otros cuando hacen cosas malas. Yo la verdad no sé por qué me está dando. Toda esta semana, a ratos me da, o sea, viene y va. No entiendo qué pasa, ¿eh? Ay, Dios mío, qué asco. Bueno, son cargas, pero realmente tenemos ya casi el máximo de reservas, así que da igual. Vamos a darle caña, muchachos.
Al buen Stanley, ¿eh? Adiós. 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 Y adiós, tío. Vale, genial. No fuimos, muchachos. Ya solamente nos queda destruir a Delam, Miga Stanley y Bethany. Ha terminado esta semana, Joder, macho. A ver, me salió otro anuncio. Cada vez que paso de niveles, el juego aprovecha de darme anuncios, Ay, Dios. La patica de Gappy. Han salido ítems muy malos, la verdad. Corazón inmaculado, ok. A ver. Adiós. Cierto que como acabamos de utilizar el pedazo de llave. A ver, me gustaría. Corona de luz, deidad. No tocó el segregear, Pero vale, estamos súper fuertes. Estamos súper fuertes ahora. Porque con deidad tenemos el homing. Y el lag de tres narices. Vale, muriendo en cámara lenta. El pobre ni siquiera había analizado que se murió, Vale. Vale, simplemente nos movemos, gente. Tenemos que destruir a Delam antes que cualquier otra cosa. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que apenas termine Mega Stanley, lo que pasa que a portada del Lirium me voy, el hipo me va a matar. Necesito ir a ver cómo me curo esa tontería. ¡Ay! ¡Dios! A ver. ¿Vieron la cantidad de ítem que tenemos? ¡Qué locura, Oye, cada vez que salimos de una sala nos da un doble corazón. Adiós. Yo creo que la corona de luz se nos fue, ¿saben? Porque no estoy viendo la corona encima de nuestra cabeza y nos hace falta mucho daño para decir que la tenemos puesta. Adiós. Adiós, Mega. Bueno, Lam. Ha sido un placer humillarte. Genial. No quiero nada. Desbloqueamos el Panther Expansión, tío, y el hipo de la vida. Vale, ¿qué tenemos acá? Vengase a Montezuma, ¿por qué no vengase a la fiesta? Vale, explotemos acá esto. Tu corazón es eterno, genial. Vámonos enseguida, gente, a Mega Stanley para culminar esta partida. Y ya tendríamos todo listo, A ver, estaba aquí, ¿verdad? Sí, aquí estaba. Bueno, voy a utilizar Let Me Get Down. Pastel de frutas. Bebé demonio. Piromane. Lagrifagía. Uy, lagrifagía. Va a ser el lag de esta vida y de la siguiente, Vale. Esto va a ser el mejor overkill de. O sea, me va a morir yo y el bicho al mismo tiempo. Ya lo genial que está pasando, O sea, literalmente yo no estoy disparando ahora mismo. Esto es lo que hace nuestra presencia. Lo que hace nuestra presencia por defecto, La grifagía con el tecnología es muy bueno. Eso me han dicho. A ver, muchachos. Oye, pero me sorprende que estos bichos de morir. En morir. Pese a las circunstancias. Bueno, claro, es que si no les apunto, obviamente, demoran en morir. Vale, adiós, adiós. Wow, este sobrevivió bastante. Tenemos un montón de almas. De almas de Lázaro allá abajo, ¿por qué? No sé. Vale.
Adiósito al ángel, muchachos. Adiósito al ángel 2. Mega, no te quiero decir nada, pero tú vas a ser básicamente borrado. Apenas pues, es que él se salva porque como el juego va tan lento. Ay, Dios mío, con el hipo. El juego va tan lento. No se le calcula el daño hasta que él se vuelva a volver vulnerable. Pese a que nosotros estemos haciendo un montón de cosas. A ver. Pobrecillo, no sabe ni dónde le están lloviendo los putazos. Ay, Dios. Vale, por favor, sube, 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 sube. Tú puedes, no te dejes crashear. Adiós, Mega. Ha sido un placer. Ha sido una experiencia muy fácil, muy gratificante. Pero yo creo que ya tenemos que despedirnos de ti. Por alguna razón estoy generando un montón de recursos. Y vale, gente, tenemos a Mega Stanley. Desde ya me voy despidiendo porque si no me voy a morir. Así que les deseo a todos que hayan disfrutado el video. Si es de ser así... Ay, vale, que si han disfrutado el video tanto como yo lo haré grabarlo, dejen su gran me gusta, compartan con sus amigos, comenten sus ideas, suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en la próxima, vale, desbloqueamos el confesionario, una estructura bastante interesante, y nos vemos, muchachos, chao chao.